Muy bien. Hola mis amigas y mis amigos. Hoy venía, pero con mucha ilusión de poder venir y compartir estos ejercicios. Hoy vamos a trabajar cuádriceps, ese músculo grande de la cara anterior de la pierna. Bueno, es un músculo dominante, es el que tenemos que fortalecer para poder levantarnos, sentarnos, subir una escalera, caminar, para fortalecer la rodilla. Pero mira, ahora vamos a ir hablando, pero vamos al grano. Vas a hacerlo parada así o agarrando una silla, es exactamente lo mismo. Entonces vamos a empezar así. Vamos a poner la mano ahí en la cintura o en la cadera y voy a levantar una rodilla y bajo. Levanto y bajo. Cuando bajes, no apoyes el pie en el suelo en este. Elevo y bajo. Elevo y bajo. Mirá. Cuando eleves, te lo voy a mostrar así ahora de costado, era que no se vea. Cuando eleves, no eleves más de 90 grados, 120 grados no. Entonces elevo 90 y bajo. Vamos, 1, 2, 3, lo hacemos juntas, 4, 5, 6, 7, ya lo vas a empezar a sentir en los cuádriceps, ¿eh? Lo haces conmigo. Y 10, cambio de pierna, 1, 2, elevo, 3, elevo, 7, 8, 9 y 10, muy bien, cambio. Mira, podemos hacer más cantidad, podemos hacer 20, 30, 3 series, 2 series, pero lo hacemos juntas y hacemos 10 para hacer mucha variedad. Ahora vamos a hacer así, mira, voy a levantar la pierna y apoyo, levanto la pierna y apoyo. Mira, ¿cuál es el secreto? ¿Puedo hacerlo teniéndome en una silla o no? Cuando levantes la pierna, no bajes el tronco, que la pierna suba donde quiera y donde pueda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, flojito el resto del cuerpo, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos con la otra pierna, ese es el segundo ejercicio. 1. A veces te va a pasar, vos lo haces conmigo, no importa, yo lo estoy contando, te va a pasar que una pierna, un lado es más fácil que el otro, es normal. 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos, tercer ejercicio. Vamos a hacer elevo, extiendo, elevo y apoyo. Elevo, acordate, tipo 90 grados, extiendo la rodilla, elevo y apoyo. Porque este músculo cuádriceps hace que yo pueda extender la rodilla y flexionar la cadera. Entonces, elevo, extiendo, elevo y apoyo. Elevo, extiendo, elevo y apoyo. Ahí va. 5 más. 1. 2. Con paciencia, con amor, con dedicación. 2 más. No importa si hicimos 1 más, 2 más, no pasa nada. Y no importa que si hiciste 2 más de una pierna y 3 menos de la otra, tampoco pasa nada. No es que vas a hacer 20 de una y de la otra nada. Bueno, vamos a la otra, tercer ejercicio de la otra. Elevo, extiendo, elevo y apoyo. Qué alegría me da que podamos hacer juntos estos ejercicios. Porque nos estamos moviendo, estamos trabajando. Bien. Elevo, extiendo, elevo y apoyo. Todo para cuádriceps, para fortalecer, para ejercitar y para fortalecer la rodilla. Perdí la cuenta, vamos a hacer uno más, pero ya más o menos está. Muy bien. Ahora vamos a hacer flexiones de pierna, que ya las conoces. Tengo las piernas ancho de cadera, un poquito más si quiero, los pies ligeramente miran hacia afuera y yo voy a bajar y subir.
Entonces vamos a hacer 10 aproximadamente. Este no importa si haces 10, 60 o 5, porque están trabajando las dos piernas juntas, no tengo que contar de un lado ni del otro. Al contrario, cuanto más haces, mejor es. ¿Te acordás que este, siempre yo digo que no me voy para adelante con la rodilla, sino la cola para atrás? Es como, ¿te acordás que Mirta Legrand dice, lo hago o no lo hago? Y esto es así, mira. ¿Me siento? No, no me siento. ¿Me siento? No, no me siento. ¿Viste? Como tipo Mirta Legrand, ¿me siento? No me siento. Ahí va. Entonces, vamos a hacer 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos sumando ejercicios, ¿eh? Y estamos ejercitando todo cuádriceps. Es fundamental trabajar este músculo. Está sosteniendo el peso. Muy bien. Ahora, un poquito lo vamos a mezclar y volvemos a cuádriceps con flexibilidad de tobillo. ¿Te acordás de este que se llama elástico, que despega un talón y el otro? Vamos a hacer 10 más. Ahí va. Esta me cuesta un poquito porque me molestaba el tobillo. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Los dos, podés hacerlo agarrado o sin agarrar. Los dos, levanto y apoyo, levanto y apoyo. No me voy para adelante, para atrás, voy hacia arriba, hacia el centro, hacia arriba y hacia el centro de la tierra, como si me tiraran de acá arriba y bajo. Ahí va. Muy bien. Mirá, ese no es un programa que estoy haciendo, digamos, para súper ultra entrenadas, pero para vos, para mí, que necesitamos movernos, que necesitamos fortalecer los músculos, que tenemos que estar flexibles. Entonces, si vos caminás, por ejemplo, todos los días, un poquito, o 5 veces por semana, 20 minutos, o 3 veces por semana, 30 minutos, o si querés todos los días mejor un poquito, después haces 10 minutos de esos ejercicios, los hacemos juntas, ¿qué más podemos pedir? Tenemos que levantarnos y dar gracias a Dios cuando nos levantamos por poder movernos, por poder hacer estos ejercicios. Si a veces pienso que si solo nos entrenáramos en el agradecimiento, y cuando nos levantamos a la mañana podemos decir, qué suerte, gracias a Dios que pude ir al baño, que pude tomar un mate, que pude tomar un café, las cosas simples, sencillas. Si agradecemos eso, en vez de fijarnos tal vez en lo que nos falta todavía de cosas, yo creo que disminuiría en nuestra vida muchísimo el miedo, porque el agradecimiento, el amor en forma de agradecimiento no puede convivir con el miedo. Entonces, si diéramos gracias a Dios por esto, por poder movernos, por poder hacer esto, sería una gran cosa. Bueno, esto lo digo para que valoremos lo que estamos haciendo también. Bueno, mirá, ahora vamos a hacer un ejercicio que nos vamos a trasladar un poquito, a desplazar, quiero decir. Voy a hacer una flexión de pierna, junto, abro, junto, hago la flexión de pierna, junto, voy para el otro lado, abro y junto. Mira, cuando flexiono hacia abajo, me vuelvo a parar, junté la pierna, voy al otro lado, abro, flexiono. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ahora mira lo que voy a hacer. Voy a tocar acá la punta del pie y voy a ir hacia arriba como estirando desde las costillas, no desde los hombros. Entonces toco y arriba. 2, 3, 4, 5. 6, 7, fíjate que despegué acá el talón de este lado,
8, 9 y 10. Ahora, antes de ir al otro lado para hacer las 10 del otro lado, voy a hacer esto, mira, arriba y bajo. Mira, cuando voy arriba, apoyé punta de pie al otro lado y acá. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, estás moviendo. 7, 8, 9, 10. Vamos al otro lado. Hacíamos la flexión primera. Toco acá la punta del pie y estiro hacia arriba, como si quisiera crecer desde las costillas. Ahí va, vamos. Toco y ahí va. Toco y estiro. Toco y estiro. Inhalo y exhalo. Te va a consumir oxígeno. Va. Tres más. Tres. Dos. Uno. Cero. Ahí va. Ahora el otro. Arriba y vuelvo. Arriba y vuelvo. Arriba. Va. Cinco más. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Muy bien. Ahora vamos a hacer sentadillas. Y también trabaja cuádriceps, pero en las flexiones son con las piernas abiertas, los pies miran ligeramente hacia afuera y las sentadillas son con las piernas juntas. Entonces sería así, me siento o no me siento también. Entonces vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora mira, me voy a poner así para que veas bien ahí. Voy a hacer la flexión, pero con una puntita de pie adelante y despego el talón. Y entonces, en esa posición, chiquito, porque más que esto no podés ir, bajo y subo, bajo y subo. Ahí va. Muy bien. Nos quedan 5, 5, 4, 3, 2, 1, aflojo. El otro pie adelante, levanto el talón, puntita de pie, chiquitita la flexión. Ahí va. 5 más. 4, 3, 2, 1, 0. Mirá, seguimos, continuamos, pero una vez tomamos aire, inspiro, estiro arriba desde las costillas y soplo el aire. Una vez más, inspiro, así oxigenamos todos los músculos del cuerpo, estiro arriba y aflojo. Ahora mirá, vamos a hacer, te voy a enseñar un truco mientras, y ahora vamos a seguir haciendo otros ejercicios. Suponete que te duele la espalda, alguna parte del cuerpo de acá, y estás sola, no tenés quien te haga masaje, no podés ir a masajista, nada. Agarrás una pelotita de tenis, la pones así acá en la pared, y entonces, ahí donde te duele, te vas haciendo entre la pared y la pelotita un automasaje. Entonces así te vas pasando donde te duele y sola, por lo menos, te saca del paso, te saca del apuro y podés calmar tu dolor. Te puedo asegurar que da resultado. Y así te la vas pasando en la parte que querés de la espalda. Siempre así en el músculo, digamos, donde está la columna derechito, nunca se pasa ni se hace masaje sobre el hueso. Siempre en el músculo, al lado de la columna, los paravertebrales. O donde te duela así, para salir del paso, como un tip te doy. Bueno, muy bien. Ahora mirá lo que vamos a hacer. Otras flexiones y le vamos a agregar también espalda. Y voy a hacer así, mira. Vas a poner las palmas de la mano hacia afuera y te vas a imaginar que empujas una pared.
imaginaria. Entonces vas a hacer un poquito, flexionó un cachito la rodilla, así rígida, derecha no. Siempre las articulaciones tienen que tener un poquito semiflexionada. Un, dos, tres, abrazo un tanque. Empujo la pared imaginaria para atrás y hago una flexión de pierna que me imagino que abrazo un tanque. Como si tuvieras la pared. Empujo, empujo, empujo la pared y flexiono y abrazo un tanque. Entonces, un, dos, tres, abrazo un tanque. Fijate un detalle, cuando vos haces un, dos, tres, con la palma de la mano, porque estás empujando la pared imaginaria, esa parte de, y tenés que hacer control pelviano, mirá, no hacia ahí, para afuera, sino que así, para adentro. Entonces, meto la panza adentro y estoy cuidando la zona lumbar, como si vos tuvieras ganas de ir al baño, el baño está ocupado, tenés que cerrar un poquito la cola, aguantar. Entonces, ahí es, estás haciendo control pelviano y estás cuidando la zona lumbar, para no quedar para cualquier postura. Entonces, ¿ves? Ahí. Entonces, un, dos, tres, abrazo un tanque. Un, dos, tres, flexiono y abrazo un tanque. Un, dos, tres, ahí va. Cuatro más. Un, dos, tres, abrazo un tanque. Un, dos, tres. Un, dos, tres, uno más. Un, dos, tres, ahí va. Ahora, mira, tenemos que trabajar un poquito más la articulación del tobillo, porque, ¿te acordás que te dije que pierde flexibilidad? Si tengo poca flexibilidad en el tobillo, eso puede repercutir en la rodilla, en la cadera y hasta te puede dar dolor de espalda, porque uno al no tener buena estabilidad, vas moviendo mal los músculos y después te duele el resto, ¿viste qué pasa a veces? Que te lesionas algo en la pierna y caminaste mal y después te duele otra parte porque caminaste mal. Bueno, eso. Entonces, mirá lo que vamos a hacer. Un ejercicio que vamos a agarrar algo con los pies. Mira, te lo voy a mostrar. Entonces, suponete, yo puse acá pilas, tapita de Coca-Cola, no importa lo que sea. Entonces, un ejercicio que vas a hacer es agarrar con los dedos la pila o la tapita o una piedrita o un trapito, cualquier cosa que vos quieras, así ves como la agarro yo, ahí va, tengo un entrenamiento bárbaro en esto, ahí va, muy bien, mirá, ¿ves? Ahí está, entonces vas a agarrar así las cosas, y si no, también vamos a hacer así el ejercicio, mirá. Voy a hacer un poquito acá, para que me quede parejito. Entonces, vas a hacer primero así, con los dedos. Subo, así con los dedos, bajo y subo, bajo y subo, bajo y subo. Ahí va. Ahora la otra pierna. Voy a apoyar acá porque el piso está frío. Bajo y subo, bajo y subo. Eso, ahí está. Ahí está. Puedes hacerlo parada también, ¿eh? No hay problema, esto. Parada o sentada es lo mismo. A ver, ahora me voy a parar por la vez que no se vea bien. Ahora que hice este con los dedos, porque este es con los dedos de los pies, ¿ves? Con los dedos de los pies, bajo y subo. Pero ahora voy a hacerlo con el tobillo. Ahí, 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 el tobillo. Con la articulación. El otro era solo los dedos. ¿Ves? Y este, el tobillo. Todo. Ahí. Muy bien. Un poquito el otro también. Dedo solo. Dedo solo. Tobillo, todo el pie. Ahí. Un poquito de circunlocución. Para un lado. Un poquito para el otro. Lo podés hacer todos los días, no hay problema, varias veces al día, para un lado y para el otro, porque este lo habíamos hecho. Otro ejercicio, agarrás la misma pelotita de tenis que te salvó para los dolorcitos de espalda, la pones en el suelo
Este te podés agarrar si querés o no también, y entonces la vas pasando así, te masajeas así toda la planta del pie, así va y viene, y sentí, eso lo podés hacer mirando acá el video, haciéndolo conmigo, mirando la tele, charlando en tu casa, haciendo cualquier cosa, vos lo hacés. Ahora tratá de sentir lo que estás haciendo, porque vas a ver cómo te va a doler. Cuanto más te duele, más lo necesitas, tipo reflexología, que están todas las terminaciones nerviosas en los pies y en las manos también. Entonces, así vas haciendo y masajeando. Una vez que haces así un poquitito, antes de cambiar de pie, tratá de pensar y de sentir qué diferencia sentís entre un pie y el otro. Eso se llama proprioception. No me sale, nunca me sale la palabra. Bueno, propriocepción. Bueno, ahí va, ahora te lo digo bien. Entonces, para que vos sientas como lo que se siente con un pie que trabajó y el otro que todavía no. Muy bien. Entonces, haces un poquito del otro, vas y venís, así. Eso. Una vez que hiciste esto, uno debería hacer esto todos los días. Una vez que va y viene así, entonces volvés al otro pie si querés, o haces el mismo y vas a hacer así. Todo el peso del cuerpo lo vas a descargar en el pie, ahí se me justo se hizo crack la pelotita, y eso que soy flaquita, ¿eh? Mirá, cuando hago el peso del cuerpo, levanto un poquito el otro para hacer todo el peso del cuerpo, que caiga, por ejemplo, en los dedos, en el metatarso, después que caiga en el arco, ahí, después el peso del cuerpo en el talón. Bueno, justo se me rompió la pelotita, pero no importa, tengo otra después. Cambiamos de pie, entonces voy a los dedos, metatarso, ahí va. Ahora esta, como se me rompió recién, no duele tanto. Cuando está bien infladita, nueva, se siente. Y en el talón falta el peso del cuerpo. Ahí va. Muy bien. Bueno, ahora volvemos a ponernos las medias, terminamos la parte de los tobillos. Mientras te cuento que es importantísimo, como te dije antes, trabajar la articulación de los tobillos, porque si no, eso después impacta en las rodillas, en la cadera y en la espalda. Porque si bien trabajamos cada parte del cuerpo, todo el cuerpo, toda la columna, es una unidad, todo está relacionado. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a hacer algunas flexiones más de piernas. Y entonces, ¿qué te parece si hacemos como los luchadores de sumo, que se ponen así, y entonces hago 10 así? 10, 9, 8, ahí viene mi hijo, 7, 6,